en el fin del mundo. Esto está aquí natural. Esto está hecho aquí en medio de una roca, una piedra, una cueva. Con su tratamiento como es debido, ¿sabes? Tiene puesto añadido, luego hay un hueco, se ha añadido piedras y tal, y se ha preparado como una especie de ermita o nada, algo para rendirle culto a estas personas que están ahí, a fotos quizás reales, también fotos a Dios, a la Virgen y tal. Pero bueno, lo curioso es que estamos en medio de la nada. Me he encontrado esto aquí por casualidad, me lo han traído la gente que cooperan con el canal de Taipan de Islas Canarias, y justo hay un asentamiento de chabolas a unos kilómetros de aquí, pero me imagino que frecuentado por gente que vive por aquí. Esto es sur de San Bartolomé de Tirajana, metido en un monte adentro, súper, ahora mismo la temperatura me dicen que es fresquita, hay un calor del carajo para llegar aquí, pero sin embargo esto está aquí hecho alguien que se ha dedicado a hacer esta cosa. Y nada, curioso, están en el medio de la nada, enseñan ahí el litoral, el exterior, y ya te darás cuenta que nada, que está en un bosque metido, en un monte metido, o como quieras llamarle. Esto, pues por lo visto, gente que viene aquí hace sus rezos y sus cosas. Y nada, es curioso, porque hay gente ingeniosa para estas cosas. Esto es sur de Gran Canaria, esto es al sur de Maspalomas, esto es Islas Canarias, esto es España, señores. Esto es año 2023, en pleno mes de julio, casi finalizando julio. Me traen esta maravilla la gente que vive por aquí abajo, que traen sus vídeos y cooperan con este canal. Curiosidades, cuevas que las han hecho culto y más o menos así como ermitas y tal, para nada, rendirle a su señoría. Vale, esto es lo que hay. Aquí te lo muestra, aquí te lo enseña. Hay palabras en extranjero, por lo visto puede que sea extranjero la persona que tenga el tema del culto, algún cristiano, pero creo que no es precisamente canario. Hay la Virgen María, está Dios, hay Dios con algunas palabras en otro idioma, en latín a lo mejor, o en nórdico, y luego hay una, creo que una diosa hindú, o un dios hindú, o algo así. Nada, una mezcla de un poco de todo. Esto es una cueva real, una cueva pura y dura en el medio de la nada, pero que alguien se ha tomado el trabajo de hacer su pedacito de culto aquí. Esto es así y nada. Esto no lo vas a ver en ninguna revista turística ni nada de eso. Tienen que traerte todo Taipan de Islas Canarias. Suscríbete al canal, es este canal que te estoy mostrando. Estos son gente y cooperantes del canal que te enseñan estas cositas que yo te estoy mostrando aquí. Yo le pongo la voz y nada, que te suscribas al canal, dale like si te es interesante el comentario y las imágenes y el vídeo. Y suscríbete al canal, deja tus opiniones y nada, seguirán mostrándome cosas a la gente. Si quieres cooperar con el canal, déjame tu me gusta, tu like, tus comentarios, opiniones. Y nada, una vez más, estamos hablando del mes de julio de 2023. Muchas gracias. Taipan de Islas Canarias.